con Karim Scott Rodríguez después de sus grandes actuaciones que ha tenido en la duela. Antes de empezar con esta pequeña plática, quiero reconocerte tanto por el juego de hoy, por tu actuación y por lo que has hecho en la temporada. Muchas felicidades, Karim. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy agradecido, la verdad, por el detalle y pues que sigan los éxitos para nosotros. Gracias. Oye, Karim, te toca ser de los nominados para lo mejor de esta LNVP para llegar, pues bueno, intentar ser uno de los MVPs, ¿no? ¿Cómo te sientes con ese reconocimiento que te da también la liga, ¿no? No, pues muy agradecido con la liga por reconocer mi trabajo, el trabajo del equipo también, porque no nomás soy yo. Yo creo que soy una parte importante del equipo, pero pues todo lo hacemos en junto. No es tenis, no es golf, entonces tenemos que reconocer a nuestros compañeros, pero muy agradecido, la verdad, con el equipo, con la afición y con la liga. Ahora en esta temporada, ¿cómo te has sentido aquí en la Perla Tapatía con tus compañeros, con la afición que no se ha dejado de dar cita aquí al Deportivo de los Astros de Jalisco? Pues muy a gusto, la verdad, la afición nos ha respondido muy bien. Yo creo que después de lo que pasó el año pasado, que no podíamos jugar con afición, yo creo que está muy entusiasmada la afición y nos ha respondido toda la temporada y esperemos contar con ellos el resto de la temporada. Oye, bueno, todavía falta el tema de Abejas de León ir allá a Guanajuato, ¿no? Pero ¿para qué está Astros de Jalisco en esta temporada? ¿Puede aspirar a en apenas 3 años conseguir su primer título? Sí, yo creo que cuando el equipo se hace para pelear un título. El año pasado nos quedamos a un paso de la final. Yo creo que nos quedamos con ese sabor amargo en la boca. Entonces yo creo que este año queremos pelear por todo. Yo creo que ayer nos dieron un golpe que necesitábamos para poner los pies en la tierra y estar listo para los playoffs. Pues bueno, Karim, no me queda más que felicitarte una vez más por lo que has hecho tanto el juego de hoy como en toda la temporada y la temporada anterior y tu exitosa carrera que has tenido en el baloncesto. Muchas felicidades. No, muchas gracias y que sigan los éxitos, no más para mí, pero para ustedes también. Gracias. Gracias.